Bueno, buenas tardes para todas las personas que nos ven en este momento a través de las redes sociales de la Universidad Simón Bolívar. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este jueves de tertulia, espacio organizado por el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, sede de Cúcuta. El día de hoy abordaremos un tema de vital importancia. El cual es la situación carcelaria en el norte de Santander. Un tema que se mira con cierta indiferencia por parte de la sociedad, indiferencia que no permite conocer realmente qué es lo que ocurre actualmente en el país sobre este tema de las cárceles. Para desarrollar este tema tenemos tres invitados. El primero de ellos es Carlos Arturo Ramos Mejía, abogado constitucionalista, director administrativo de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, Corporredet. Nuestro segundo invitado es José María Gamboa Tobón, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines, Asonal Judicial Cúcuta. Y nuestro tercer invitado es Gustavo Gallardo, presidente de la Fundación Lazos de Dignidad. Las personas que nos están viendo y deseen hacer preguntas, las pueden formular en la parte de comentarios y en un segundo momento del espacio, nuestros invitados con muchísimo gusto las van a responder. Vamos entonces a iniciar con Carlos Arturo Ramos Mejía. Bienvenido, Carlos. Profesor Dierman, muy buenas noches a usted. Un saludo especial a José María Gamboa, al doctor Gustavo Gallardo y especialmente a quienes hasta ahora están conectados, estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, pero también las ciudadanías cucuteñas y norte santandereanas que sé que están muy pendientes de este tema que es la crisis carcelaria. Como usted lo decía, profe Dierman, la gente o la sociedad ha resultado, respondido de manera indiferente frente a la crisis carcelaria, como si este fuera un problema ajeno a la cotidianidad y al día a día y al individuo y a las colectividades, es decir, a las ciudades, a las ciudadanías. Y por el contrario, lo que surge de entrada o como una introducción, podemos generar un planteamiento, un problema, una pregunta, formular una pregunta y es si esta crisis carcelaria responde o se corresponde o es un reflejo de lo que somos como sociedad. Sí, porque hoy, y lo referíamos hace un momento antes de iniciar este diálogo entre amigos que se constituye este foro, la capacidad real del sistema penitenciario es de 80.900 internos y hoy, a nivel nacional, tenemos 97.683 internos. Es decir, 16.783 internos más de los que debieran haber hoy recluidos en las cárceles y penitenciarías del país, con un agravante. Que cárceles, por ejemplo, como las de Riohacha, tienen un hacinamiento del 193%, un hacinamiento del 193%, una sobrepoblación de igual número. En el caso del norte de Santander, especialmente la cárcel de Cúcuta, que es la cárcel o el centro de reclusión más grande del departamento y de hecho el más grande de la regional oriente, del INPEC, tiene una capacidad real, es decir, ahí debieran haber hoy 2.651 internos. Y la realidad es que tenemos 3.239 internos, 700 internos más, un hacinamiento que alcanza el 50%. Esto debería preocuparnos y debería preocuparnos mucho. Hace parte, y lo diremos al final tal vez como una crítica, pero hace falta parte una corresponsabilidad que tenemos desde luego como sociedad, pero que también tienen quienes nos administran, desde luego, desde el alto gobierno, pero también desde los gobiernos territoriales, los entes territoriales, alcaldías y gobernaciones que han desatendido este tema, han desatendido su obligación legal y constitucional, que es la de atender a la población sindicada, que hoy por hoy en la ciudad de Cúcuta representa un total de 997 internos. Hoy tenemos entre las estaciones de policía, los CAIs de la ciudad, la URI, los batallones o el batallón, tenemos 997 internos, recluidos, sin acceso a personal médico. Sin las condiciones mínimas para el tratamiento de los reclusos, sin que la alimentación sea la más óptima, sin acceso a las visitas familiares, menos a las visitas conyugales. Nos hemos encontrado con situaciones en que encontramos a estos internos mezclados, es decir, hombres, internos hombres, internas mujeres en las mismas celdas,
lo que contraviene esas normas, esas reglas mínimas del tratamiento de los reclusos que ha dispuesto las Naciones Unidas. El tema es gravísimo. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que preguntarse o cómo se responde a esta pregunta? ¿Por qué decía yo o por qué planteaba al principio que tal vez la crisis lo que es un espejo de lo que somos como sociedad? ¿Qué buscamos como sociedad cuando, como respuesta al infractor de la ley penal, a quien comete un delito? Lo primero que hay que aclarar o establecer es que el fin de la pena o el fin principal de la pena es la prevención general del delito. Eso, así funciona en todas las sociedades. Sin embargo, la pena tiene unas funciones o varias funciones. Entre esas, la función retributiva, la función preventiva, la función protectora y especialmente la función resocializadora. Pero lo que vemos en este contexto del sistema penitenciario y carcelario colombiano es que nos quedamos en la sanción o en la función retributiva de la pena. Es decir, somos más o menos un sistema penitenciario vengativo, pero eso obedece a una respuesta de sociedad, porque lo que hemos planteado desde el escenario público, desde el escenario social, es que a todo el tratamiento frente a una infracción a la norma penal, la respuesta debe ser la privación de la libertad en centro de reclusión, es decir, una medida intramural. Aun cuando la ley penal, aun cuando el código penitenciario nos permite los subrogados penales o nos permite otras alternativas como la prisión domiciliaria, el brazalete electrónico, entre otras. Sin embargo, nos hemos centrado en que los internos vayan a los centros de reclusión, olvidándonos del resto de funciones de la pena, es decir, de la prevención, de la protección de las ciudadanías, pero también de quien infringió la ley penal y especialmente en lo que quiero hacer énfasis y de la función resocializadora. Si seguimos enviando a la cárcel como sociedad a todos los infractores de la ley penal sin establecer unos mínimos, sin tener unas condiciones que nos permitan hacer una medición de quién sí necesariamente requiere la privación efectiva de la libertad y quién puede ser tratado de otra manera, o acudiendo a los subrogados o a otra clase de pena. Si nos seguimos concentrando, enfocando en mandar gente a los centros de reclusión, lo que vamos es aumentar esta gravedad, esta crisis, ¿sí? Hacer más grave la crisis, más gravosa la situación. Entonces, nunca vamos a obtener la resocialización del infractor. Entonces, por eso escuchamos permanentemente en los pasillos de los juzgados, en los parques, en cualquier corrillo, decir que las cárceles en Colombia son escuelas del crimen. Y son escuelas del crimen porque lo que se ve en muchas ocasiones es que alguien entra porque de repente cometió un hurto simple y sale o en el desarrollo de su pena al interior de la cárcel, entonces ya está desarrollando extorsiones, entonces cuando sale no tiene oportunidades laborales y entonces allá se hizo amigo del cacique o de alguien que maneja una estructura delincuencial afuera de la ciudad, y entonces cuando llega a su vida libertad nuevamente, pues a lo que acude es a quien le puede ofrecer una oportunidad, y lamentablemente el Estado no tiene esa oportunidad, sino que será una estructura delincuencial. ¿Por qué? Porque ese infractor no fue debidamente resocializado. Para ser debidamente resocializado, el Estado no solamente tiene que imponer la pena, la sanción y garantizar la medida privativa de la libertad, sino que debe garantizar espacios mínimos, debe garantizar el tratamiento penitenciario que consiste en la educación, que consiste en el trabajo y desde luego en el acompañamiento psicosocial, el acompañamiento familiar. Esos temas están bien deficiente en el sistema carcelario y penitenciario nuestro. Pues es imposible, casi imposible, que cárceles con hacinamientos del 193%, como el caso que señalaba de Riohacha en La Guajira, o casos como el centro de reclusión de la ciudad de Cúcuta, que tiene una sobrepoblación de 700 internos y que hay un hacinamiento que alcanza el 50%. Entonces, en esas condiciones es muy difícil garantizar que tengan acceso al estudio, que tengan acceso o a la educación, tengan acceso al trabajo y que los procesos psicosociales pues, se desarrollen como corresponde. Entonces, ahora bien, conociendo el contexto de lo que es la crisis penitenciaria en el país, la Corte Constitucional en el 94 profirió la sentencia T-153. La T-153 del 90... Perdón. La T-154 de 1998. Esa sentencia lo que dijo es, miren, aquí hay un estado de cosas inconstitucionales. Ese estado de cosas inconstitucionales correspondía a una deficiencia en la infraestructura y no en la política criminal
que es hoy el problema. En el 2003, en el 2013, en el 2013, la sentencia T388 del 2013, la Corte Constitucional revisó un desacato a la sentencia inicial que decretaba o declaraba el estado de cosas inconstitucionales. ¿Qué es el estado de cosas inconstitucionales? Puedes decir, mire, lo que está pasando aquí con las cárceles y penitenciarías y el tratamiento que estamos dando a los reclusos es un tema que está por fuera de la Constitución Política de Colombia. Y nada puede estar por fuera de nuestra Constitución Política de Colombia porque ese es nuestro pacto como nación. Entonces, la Corte en el 2013 dijo, no, aquí ese estado de cosas inconstitucionales se superó porque construimos 13 cárceles de primera generación, 13 cárceles más. Sin embargo, hay un estado de cosas inconstitucionales que corresponde a la política criminal, porque es un problema que no es solamente del INPEC, sino que es de todos. Y por eso al principio yo mencionaba a los alcaldes y a los gobernadores, porque aquí estamos hablando de si hay una crisis o no en materia penitenciaria en el Departamento Norte de Santander. Y claro que la hay. Tenemos a 997 internos en las estaciones de policía. ¿Cuánta custodia? ¿Cuántos policías hoy están dedicados no a cuidar nuestros cuadrantes, no a garantizar la seguridad ciudadana? De alguna manera, pues lo están haciendo al cuidar a los internos, sino en exclusiva a cuidar a los internos que están recluidos en estos centros transitorios. ¿Por qué? Pues por dos razones fundamentales. La primera de ellas es porque la cárcel está a punto de colapsar y requiere que la gobernación y la alcaldía, claro, es un problema más de fondo, es un problema estructural, como lo mencioné al principio, pero en lo regional o en lo local, requiere que la gobernación y la alcaldía le echen una miradita a la cárcel, mejoren las condiciones de habitabilidad de ese centro de reclusión, garanticen en algo, ¿sí?, las condiciones en que viven para que se puedan, perdón la redundancia, pero garantizar el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso al trabajo y a las actividades psicosociales. Pero el alcalde o los alcaldes que han administrado la ciudad en los últimos 10 años y la gobernación del departamento, pues han hecho caso omiso a este llamado. Y lo que vemos es que, de alguna manera, como por salir del paso, entonces proponen a través de un certificado de disponibilidad presupuestal, le dicen, aquí hay una plata, mira, aquí hay 500 millones, 300 millones, desconociendo cuánto le vale un interno al país, cuánto le vale un interno a la nación, cuánto nos cuesta un interno. Un interno año nos cuesta 16 millones de pesos, redondeando la cifra. Entonces, y si contamos que, por ejemplo, la responsabilidad de la alcaldía de Cúcuta en relación con los internos del centro de reclusión sindicados, son mil sindicados, o sea, son su responsabilidad. Cuando uno hace los cálculos, tal vez el presupuesto ni siquiera alcanzaría para afectar a ello, pero nos falta mayor compromiso. No estamos diciendo que tienen que responder por esos valores en total, pero sí falta un compromiso mayor, porque esa plata es justamente para invertirla en mejoras en las condiciones de infraestructura de ese centro de reclusión, en las mejoras de la calidad de vida en que desarrollan las la sanción, la imposición de la sanción que se las ha impuesto, de los reclusos. Entonces, ahí hay un desconocimiento de los alcaldes y gobernadores de ese deber legal que tienen en relación con esa política pública que es más amplia, que no corresponde desde luego a los alcaldes en exclusiva ni al gobernador, sino corresponde al Comité de Política Criminal en el país, que corresponde al presidente de la República, que corresponde al legislativo y que corresponde a los entes territoriales y a nosotros como sociedad. Y aquí también, y lo dirá más tarde mi compañero José Gamboa, tú también tienes una gran responsabilidad, la prensa, el populismo punitivo. Cuando un juez de la República accede a otorgar un subrogado penal, accede a darle la domiciliaria a un interno, entonces la prensa hace el gran escándalo porque esa medida no es suficiente, ¿sí?, al criterio del editorial o de quien corresponda definir esa noticia. Y lo que está haciéndole es un gran daño porque la opinión pública le queda eso en la mente. Le queda en la mente que la única pena a imponer que de verdad reivindica el daño causado por el infractor o por quien cometió el delito es la pena privativa de la libertad. Y insisto, esa desde luego no es la única salida. Al contrario, eso es lo que nos está conduciendo, lo que nos está llevando es a que haya mayor reincidencia del delito, a que los índices del delito de inseguridad en el país no cesen, no bajen, sino que siempre estén marcando la alta, estén creciendo, y entonces ahí hay que prestar seria atención a ese asunto. Hemos propuesto varias alternativas, pero también hemos planteado una crítica a las últimas propuestas que han venido por parte de los entes territoriales. La misma Corte dijo que construir más cárceles no es la solución. Y aquí se está planteando la discusión regional
de que hay que construir nuevos cupos en el centro de reclusión de la ciudad de Cúcuta, y termino con esta anotación: construir nuevos cupos en la ciudad de en la cárcel o el complejo carcelario metropolitano de Cúcuta significa destinar nuevos cupos para que vengan internos de otras regiones del país, porque esta no es una cárcel municipal, esta es una cárcel nacional. En consecuencia, el alcalde, ninguna autoridad va a poder obligar al IMPEC a que los reclusos que se ubiquen en estos nuevos cupos creados tengan que ser los reclusos de Cúcuta o que correspondan a la ciudad de Cúcuta, sino que van a ser internos que nos van a traer de Cali, de Cartagena, y no voy aquí a generar un tema de regionalismo ni nada de eso, porque eso no es parte del debate. Lo que quiero decir aquí no es que porque vengan de otra parte son malos, o porque vengan de esta ciudad son malos, no, desde luego en este país está lleno de gente muy buena. Pero lo que quiero decir es que cuando nos traen un interno de otra región del país, ese interno no se viene solo, se viene con su familia. Y generalmente cuando se generan esos traslados es porque ese interno genera problemas en esa cárcel. Entonces traemos un interno problemático que además viene con su familia, y generalmente esa familia viene con sus necesidades básicas insatisfechas. Vienen sin empleo, vienen sin educación, vienen sin, bueno, con todo lo que ya sabemos que requiere una familia, así, sin vivienda y sin más. ¿Qué hace eso? Pues acrecentar el problema de ciudad. Por eso requiere un análisis mayor. Acrecentar el problema en la ciudad con los mayores índices de informalidad, a la ciudad con los mayores, con uno de los mayores índices de desempleo, a la ciudad con uno de los mayores índices de inseguridad, y a la ciudad con uno de los mayores índices en reincidencia del delito. Entonces yo termino aquí esta primera parte de mi intervención un poco generando esas inquietudes. Muchas gracias, Carlos Ramos, por estas importantes reflexiones. Quiero invitar ahora a José María Gamboa a que nos ofrezca su perspectiva, y antes de eso, pues, darle las gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenido. Buenas noches para todos, especial para el doctor Diomar, para el compañero Gustavo Gallardo y Carlos Ramos, que pues, amigo mío, ha estado en varias oportunidades liderando algunas situaciones en la cárcel de penitenciaría de aquí de Cúcuta, en el complejo penitenciario de Cúcuta. La verdad, nosotros es necesario en esta charla casi que tenemos a hablar sobre el sistema carcelario y penitenciario. No es en el norte de Santander. En el norte de Santander hay cárceles como la de Cúcuta, como la de Pamplona, como la de Ocaña, y algunos municipios tienen un sistema carcelario pequeño que les permite tener algunos presos ahí, porque ellos, algunos presupuestos les alcanzan para tener algunos presos allí. Pero ahí es necesario también diferenciar que hay unos presos que están por imputación, simplemente porque son sindicados, y otros que ya están cumpliendo pena. Estos que están cumpliendo pena son los que deberían estar por cuenta del IMPEC y por cuenta de la USPED. ¿Qué es el IMPED y qué es el USPED? El IMPED es prácticamente toda la estructura de vigilancia, de control que tienen las cárceles en Colombia. Y la USPED, que es una unidad administrativa, es la encargada de dinamizar los recursos que tienen que entregársele a las cárceles para su funcionamiento, de acuerdo a la cantidad que se vaya dando de oferta frente a la situación de imputados y condenados, o personas que están sindicadas. Entonces, allí es donde empieza el Ministerio de Justicia a presentar graves dolencias, y la Corte Constitucional advierte que hay un sistema de cosas inconstitucionales. Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional establece que hay un sistema de cosas inconstitucionales porque son las vulneraciones de derechos humanos masivas dentro de los establecimientos penitenciarios. Está el tema de la salud, está el tema de la alimentación, está el tema de la educación, está el tema de varios derechos fundamentales que tienen los presos, que tienen las personas privadas de la libertad en el estado en que se encuentran. Pero el Estado ha hecho caso omiso o no ha podido cumplir estas obligaciones.
Y finalmente terminan diciéndole que el Estado es incapaz de poder sostener esta situación y declaran el estado de cosas inconstitucionales. Pues desgraciadamente y desafortunadamente para quienes están allí, las vulneraciones persisten. ¿Qué hace la rama judicial? La rama judicial empieza a atender habeas corpus, empieza a atender tutelas, empieza a atender los juzgados de ejecución de penas, empieza a atender los juzgados de conocimiento, empieza a atender los juzgados de garantías. Todos estos juzgados le generan una actividad de población a las cárceles, porque precisamente cuando llega a garantías es porque se le va a legalizar captura y se define si se le va a hacer algún subrogado o sencillamente por alguna situación se le priva la libertad y se manda al Instituto Penitenciario. Luego, cuando es la acusación, ya pasa al juez de conocimiento y el juez de conocimiento asume esta responsabilidad teniéndolo allí. Y posteriormente, cuando es sentenciado, pues pasa a los juzgados de ejecución de penas. En el caso del norte de Santander, más o menos, ahorita las carpetas que hay mal contadas en ejecución de penas, hay unas 20.000 carpetas de personal que está en vigilancia de pena. De ahí podemos tener lo que hablaba el compañero Carlos de los 3.000, los 2.600 que se convierten en 3.390 que están hoy en la penitenciaría de Cúcuta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, el resto de los 20.000 y pico que tenemos ahí en ejecución de penas, que están en penas, fíjese bien, porque otros están por cuenta, algunos de los que están aquí, de los 3.279, están por órdenes de los juzgados de conocimiento, no están por órdenes de penas, pueden ser más, cada juzgado de conocimiento maneja más o menos unos 600, 700 expedientes, aunque hay unos juzgados que empezaron primero y manejan más de 1.500 expedientes, lo que fácilmente podría decirle que había unos 4.000 más que están por este tema. Entonces, el personal de custodia y vigilancia no es suficiente para atender la vigilancia de las 20.000 personas que tienen a cargo para vigilarles la pena. ¿Y la pena por qué? Porque algunos están en la situación de privación de la libertad, pero otros han logrado a través de la redención de pena buscar permisos para trabajar, permisos para ausentarse de la cárcel, para estar con su familia, están en permisos por salud, están en otros temas e incluso en las famosas domiciliarias. Entonces, este tema de las domiciliarias se ha convertido en un tema complejo para a quien el juez le da la responsabilidad, porque el juez termina entregándole la responsabilidad al INPEC, diciéndole aquí le entrego esta domiciliaria. Pero dígame, ¿qué hace un guardia del INPEC que tiene que hacer vigilancia para ir a un corregimiento a vigilar a un campesino, para ir a vigilar a unos que están en diferentes barrios y son más de 15.000 y cuántas rondas les pueden hacer en el día o en el mes? Entonces, ese tema de la domiciliaria se convierte en una libertad casi que tácita, porque la persona no le pueden vigilar la pena se la vigilan cada 4 o 5 meses, van a la casa y si no lo encontraron, pues inmediatamente le hacen el proceso de fuga de presos y vuelven nuevamente a la penitenciaría. Pero en este sistema hay mucha responsabilidad de la USPED, porque es que la USPED con la Junta de Política Criminal son los encargados de revisar todo el sistema criminal fundado en la Comisión de Delitos, para poder orientar desde allí todo lo que tiene que ver con la normatividad, que es la que finalmente el juez ejecuta. Y ya lo decía el compañero Carlos, hay un sistema punitivo que los maneja la prensa, los periodistas, que terminan haciendo prácticamente hacen elucubraciones sobre lo que puede pensar el juez y sobre lo que va a hacer el juez, y van y sacan piezas procesales de las cortes, de los despachos, y tratan de servir de juez y parte, porque es parte de la defensa
o parte de la situación del manejo de los medios para poder las grandes bandas y los grandes bandidos que tiene este país lograr buscar sus acomodarse dentro de la posición presionando al juez, y el juez termina, los jueces terminan muchas veces negando o dando posibilidades de libertad o desestimando los procesos. Esto se ha convertido en un problema para la justicia. Es el sistema de la situación del manejo periodístico que tiene de la justicia. Y de otra parte, como lo decía Carlos, hay que confirmarlo, no permiten que el juez aplique los subrogados penales. ¿Qué podría hacer el juez? Pues simplemente el sistema nuestro es un sistema traído anglosajón, inglés, y que está en Estados Unidos, donde existe el juez, antes de empezar cualquier situación, debe revisar si hay causales de exclusión que permitan que la persona, pongamos, no tenga que ser privada de la libertad. Entonces tiene que mirar que si es un padre de cabeza de familia, que si es una persona que ha tenido comportamientos honestos, que ha demostrado que por error fue que le pasó el delito y cometió, llegó al tipo penal. Es decir, tiene que revisar una serie de cosas y puede dar la cárcel como domiciliaria, o puede decirle: mire, hagamos una caución, le preste mérito para una caución, o haga presentaciones a quien le va a vigilar la pena a usted para que continuemos con el proceso. Eso está muy lejos de que casi siempre pase, porque la sociedad y los medios han convertido el sistema carcelario, el sistema de venganza, en que tiene que irse para la cárcel. Y entonces la política criminal, que es la que tiene que velar porque esto no suceda, entonces, contrario a eso, viene agregando tipos penales, pongamos el caso de los violadores de niños, prisión perpetua. Allá vamos a tener al condenado toda una vida. La situación de violencia de género, vamos a tenerlo por mucho tiempo porque no tiene beneficios de excarcelación. Es decir, cada día la situación de robo de los celulares también va para allá. Y hay otros delitos que nosotros los hemos denominado delitos bagatela, que terminan no teniendo beneficio de posibilidad de no estar en una extramural, sino tener que estar en la cárcel. No tienen beneficio. Porte ilegal de armas. Tienen de 9 años y por eso no puede tener beneficios. Entonces, estos temas que generan que haya hacinamiento entre que los jueces desarrollaran todo lo que hoy también tienen en la congestión judicial, porque hay que reconocer que hay una congestión judicial en la fiscalía, en investigaciones que se están haciendo, y esa congestión también se traduce en las congestiones judiciales. Pues obviamente, si se llegara un día a descongestionar la justicia, pues este comité de política criminal no estaría funcionando, porque no tendríamos las cárceles necesarias para, de acuerdo al sistema normativo que tiene penal, para poderlo aplicar en los términos que hoy está concebido el sistema penal acusatorio. Entonces, este tema realmente de las cárceles tiene su hacinamiento y tiene su situación de cosas inconstitucionales, es por una responsabilidad que tiene el Comité de Política Criminal, que es el que tiene que decirle al gobierno: se requieren tantas cosas que sean necesarias, y la USPED, que es la parte administrativa, debe estar pensando en varias cosas. Yo diría, debe estar pensando en cómo decirle a la empresa privada: construya cárceles para nosotros, arrendárselas, para nosotros tenérselas, para poder que la persona cumpla en su reclusión, con que se le pueda dar buena atención en salud, se le pueda dar buena comida, se le pueda dar buena habitación, es decir, las cosas mínimas a las que tiene derecho. Una cosa es que haya cometido un error y haya transgredido un tipo penal, y otra cosa es que se deje de ser un ser humano, que es lo fundamental aquí. Aquí el recluso o la persona que está cumpliendo una pena, o el que está sindicado,
pues obviamente es un ser humano y debe tener todos esos beneficios que realmente lo acompañan en la cárcel. Por eso, el sistema de cosas inconstitucionales que fue señalado por la Corte y que hoy el Estado no ha cumplido con remediarlo, es un problema que tiene que ver con política criminal, con la USFED y el IMPED y el Ministerio de Justicia. Son los responsables de que esto suceda. Nosotros, la parte de los jueces, pues hemos tratado de mirar cómo solucionar el problema, pero de todas maneras nosotros también tenemos un problema que es la represión, la cantidad de procesos que tenemos y el poco personal también que se tiene para evacuarlos. Pero si los evacuáramos, también tendríamos otro problema más serio, tendría un problema más serio la cárcel. Entonces, yo creo que hasta ahí, porque el tiempo está limitado, y creo que con esto pues abrimos el debate. Bueno, muchas gracias, José María Gamboa. Bueno, al momento ya podemos concluir algunos aspectos, digamos, en el espacio. La actividad estaba convocada con el nombre de manera de pregunta: crisis carcelaria en Norte de Santander. Yo creo que con las intervenciones de Carlos Ramos y de José María Gamboa ya podemos evidenciar claramente que hay una crisis y que esa crisis es estructural, que tiene que ver con un asunto de política criminal y también con un asunto cultural, ¿no? Y de eso creo que más adelante insistiré un poco. Voy a darle la palabra entonces a Gustavo Gallardo, presidente de la Fundación Lazos de Dignidad. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Dierman. Muy buenas noches. Agradecerle también a la universidad y a toda la población, el alma mater que nos escucha en la noche de hoy. Y bueno, muy seguramente están todos y todas interesados en lo que es la crisis carcelaria en Colombia y, por supuesto, el norte de Santander. De igual manera, pues, agradecer, digamos, el poderme compartir algunos elementos con el doctor Carlos Arturo Ramos y con el doctor José María Gamboa. Los escuché atentamente y bien interesantes sus puntos de vista y sus informaciones. Inicialmente, presentarme, sé que 10 minutos un poco limitado en el tiempo, pero en presentarme, Gustavo Gallardo, como ya lo mencionaba el doctor Dierma, soy presidente de la Fundación Lazos de Dignidad, que tenemos 15 años aproximadamente de estar trabajando a nivel nacional en los centros de reclusión del país en la defensa de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, en particular de personas privadas de la libertad por motivos políticos. Ese trabajo lo hacemos y nos ha permitido, digamos, ser parte dentro del proceso o el seguimiento que la Honorable Corte Constitucional viene realizando al estado de cosas inconstitucionales. De igual manera, somos como organización veedores externos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y de la política carcelaria y penitenciaria en Colombia, y también hacemos parte de un mecanismo de seguimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque también la situación de vulneración a derechos fundamentales en la historia de Colombia ha generado que existan unas medidas cautelares a colectivos de prisioneros y prisioneras en todo el territorio colombiano, y la CIDH pues también viene haciendo como ese seguimiento. Decir que estoy, digamos, bastante de acuerdo con la línea que quienes antecedieron el uso de la palabra han venido señalando. Quiero hacer como unas precisiones, digamos, necesarias para digamos, seguir aportando en este importante tema, que no, por supuesto, no se agota aquí, que ojalá pudiéramos darle mucha mayor relevancia y mucha mayor dedicación como sociedad. Y por supuesto el Estado en general. Decir que efectivamente el estado de cosas inconstitucionales, como ya lo señalaba, resuelto por la Honorable Corte Constitucional en el año 1998, en la sentencia T-153,
en el cual, además del tema de infraestructura que señalaba anteriormente, la Corte también encontró graves problemas para la efectivización de los derechos a la salud, igualdad, vida, dignidad humana, familia, planes de resocialización, seguridad, libertad sexual, agua, efectivamente infraestructura y otros. Digamos, nos acordaremos que para el año 98 ya teníamos 7 años de entrada en vigor de la nueva constitución y veníamos de una cultura penitenciaria, digamos, totalmente restrictiva de derechos en esos centros, en los centros de reclusión. Este estado de cosas inconstitucionales fue revisado nuevamente en una sentencia de tutela en el año 2013 por la Honorable Corte Constitucional y queda, digamos, nuevamente reitera la profundización que se da en función de la conculcación de derechos fundamentales a la población reclusa. Y es reiterado también en el año 2015. A partir de ahí se han venido haciendo audiencias de seguimiento a estas sentencias, audiencias públicas, y, digamos, es un tema realmente no superado, la violación de derechos a la población reclusa. Uno de los grandes temas que se señala siempre que se habla de crisis carcelaria y penitenciaria es inmediatamente extrapolarnos al pensamiento del problema en el hacinamiento. Hacinamiento que además es una realidad, ¿no? Es una realidad porque desde el año 88, al menos, para no salirnos de esos escenarios hasta nuestros días, tenemos que en el año 98 Colombia contaba con 33.119 cupos para personas privadas de la libertad. Y como se pensó que el problema era los pocos cupos que habían versus la demanda de cupos para las personas que tenían o medio aseguramiento o condena, entonces el Estado se preocupó por duplicar esos cupos, llegando a tener en la actualidad 80.373 cupos en los 136 centros de reclusión que administra el INPEC. Y pasando de una población de 44.398 personas privadas de la libertad en el año 98 a 122.417 personas privadas de la libertad en la actualidad, en una cifra récord porcentual de 49.9% de hacinamiento carcelario en el país. Y como se hablaba anteriormente, hay cárceles incluso que ese porcentaje lo eleva al 200, 300 o 400%, como en algún momento lo hizo la cárcel de Riohacha, efectivamente, que era uno de los ejemplos señalados. Nosotros particularmente, como Fundación Lazo, participamos en el trabajo en lo que se conoció como el anexo de mujeres de la cárcel de Tramacúa, que también tenía una cantidad de hechos y situaciones violatorias, pero en particular a las mujeres en ese anexo, y logramos el cierre de ese anexo. Pero, digamos, este trabajo habría incluso que masificarlo en otros centros de reclusión. Entonces, yo coincido plenamente en varios de los aspectos aquí señalados. Y lo primero es que la crisis carcelaria en el país es generada por el excesivo populismo punitivo. Y eso es en todo el país, pero por supuesto que también en Norte de Santander. Y yo quería, o quiero mejor, hacer una precisión respecto al tema de Norte de Santander, al menos el INPEC. El INPEC ha distribuido las cárceles o el sistema carcelario en regionales, y lo que corresponde a Norte de Santander particularmente se le conoce como la Regional Oriente, y es conformada con el complejo penitenciario de Cúcuta, Girón, Bucaramanga, Aguachica, Arauca, Barranca Bermeja, Málaga, Ocaña, Pamplona, San Gil, San Vicente del Chucurí, Socorro, Vélez y Bucaramanga. Siendo que únicamente existe una cárcel de tercera generación
una que es la de Cúcuta, justamente, una cárcel de segunda generación, y las de cárceles, los centros de reclusión, todos son de primera generación. ¿Qué es eso? Y por eso hacía, digamos, el señalamiento. Las cárceles de primera generación son aquellas cárceles, primero que todo, creadas en un momento histórico ya bastante antiguas o antes del 2010 en nuestro país, y que son cárceles que tienen carencia en su infraestructura física y de personal de todas y cada una de las necesidades mínimas de las personas privadas de la libertad. Las cárceles de segunda generación son las creadas de el 2000 al 2010 y son lo que vemos popularmente como las cárceles de máxima y mediana seguridad. Y finalmente lo que conocemos como los Herones, que ya son las cárceles de tercera generación. ¿Me están escuchando? Existe además la idea ya en proyección del IMPEC, como la idea es que las cárceles, existe la idea ahora de crear unas megacárceles que superen ampliamente estos cupos. Hay que señalar también que las cárceles de segunda generación hacia adelante vienen siendo construidas o fueron construidas mejor en el marco del Plan Colombia, es decir, de dineros destinados justamente para la persecución contra la realidad del país, es que fue utilizado este Plan Colombia para una política contra insurgente y antipopular. Pero bueno, esa hace parte, digamos, de otro escenario. Simplemente quería señalar este tema y que debemos impedir a toda costa que se construyan estos problemas. La fiebre no está en asado. El problema está en el excesivo populismo punitivo, y el populismo punitivo del Estado, no solamente como lo señalábamos, que de los medios de comunicación, es que el Congreso de la República, que legisla y es el que crea las leyes, quiere solucionar todos los problemas sociales a partir de o aumentar penas o crear nuevos delitos. Y esta política de populismo punitivo es justamente la que viene generando un crecimiento desmesurado de las personas privadas de la libertad, porque hemos hablado de las 136 centros de reclusión administrados por el IMPEC, pero no hemos hablado de los centros de reclusión administrados por los entes territoriales o los distritos. Y en la mayoría de ciudades grandes en el país existen estas cárceles que son administradas directamente por el distrito, aquí en Bogotá, Barranquilla y en algunos otros centros. Pero al mismo tiempo, unos centros transitorios de reclusión que son los policías, los CAI, las estaciones de policía, que también tienen un hacinamiento altamente, altamente peligroso. Incluso desde el año pasado el IMPEC resolvió no recibir más personas en las cárceles por el alto hacinamiento en el marco del COVID, y eso ha generado también una situación bastante preocupante en función de las personas privadas de la libertad en nuestro país. Entonces decía que el populismo punitivo es lo que hay que superar, y como sociedad tenemos que entrar, digamos, a generar escenarios que permitan superar ese populismo punitivo. Dos, la utilización también del derecho penal del enemigo. Es necesario que entremos a cercenar esa política de Estado para que siga justamente el índice de crecimiento de las personas privadas de libertad en los centros de reclusión. Y finalmente, ya para cerrar, a manera de propuesta, creo que es necesario, como forma de superar la crisis carcelaria nacional, que existan menos personas privadas de la libertad en los centros de reclusión. Eso es una necesidad imperiosa, y eso lo hacemos justamente con una política criminal óptima, social, en el marco del Estado Social Democrático y Derecho y la dignidad humana, para generar que, como decimos popularmente en Colombia, que una medida de aseguramiento no se le niega a nadie. No, eso ya no hay que plantearlo de esa manera. Hay que generar unos escenarios distintos para el tema de la prevención del delito. No la reacción frente al delito, sino de la prevención del delito. Justamente también que las penas sean menores, porque ese populismo punitivo genera penas de 40, 60 años que van generando
que la población reclusa hoy día sea mucho más abultada y que existe una política criminal, digamos, distinta a ese tema de generar una medida de aseguramiento para todos y que existen mecanismos diversos, distintos, mediante la cual se puede garantizar los fines de la pena y se puede garantizar también los fines de la justicia, que en últimas también son los fines de la medida de aseguramiento. Tercero, una política criminal, decía anteriormente, que prevenga el delito y no que lo reprima. Y finalmente, que existan también unas políticas claras de tratamiento postpenitenciario y pospena, que en Colombia no hay, y por eso vemos mucho lo que es el reincidente del delito y el reincidente en entrar a unos centros de reclusión. Finalmente, quiero cerrar, bueno, quería plantear también un tema importante, lo que era el decreto 546 del 2020, que para conocerlo fue el decreto que se expidió el año pasado en el marco de la pandemia del COVID para justamente generar la sustitución penal por sustitución de la sanción penal por domiciliaria para generar que descongestionar los centros de reclusión, porque recordarán ustedes que sobre junio, julio del año pasado existían en los centros de reclusión 1.000, 2.000 personas contagiadas del COVID. Y esto digamos, generó este decreto, fue como la alternativa del gobierno para generar justamente el deshacinamiento en las cárceles y poder generar y controlar mejor el COVID. Pero decir que este decreto fracasó, a pesar de que la Corte Constitucional lo declaró exequible, no logró descongestionar las cárceles, no logró deshacinar las cárceles, y el hacinamiento hoy día persiste sobre el 49.9%, y existe todavía unos brotes altísimos de contagio de COVID en las cárceles del país. Quiere decir que como sociedad, repito y con esto termino, como sociedad debemos hacer todos los esfuerzos para que el tema de la cárcel, de la crisis carcelaria, nos toque a todos. Todos lo trabajemos y no veamos allá la cárcel como algo alejado, como algo distante, como esas personas que son el último escalafón de la sociedad y que no tienen ningún esfuerzo por parte del colectivo. Todo lo contrario, debemos hacer todos los esfuerzos porque la sociedad se ve reflejada ahí. Una crisis carcelaria, una cárcel en problema, es porque tenemos también una sociedad en problema. Muchas gracias y disculpen haberme extendido un poquito. Muchas gracias a Gustavo Gallardo por su intervención, que complementa lo que ya habían comentado o habían planteado los participantes anteriores. Además, plantea nuevos elementos que me parecen muy importantes también y que van acorde de alguna manera a las preguntas que han formulado las personas que nos observan. Entonces, entramos a la parte de preguntas. Voy a darles 4 minutos máximo para responder preguntas y redondear las ideas acerca de la temática que estamos trabajando. Yo sé que el tema es muy reducido, el tema es muy amplio, pero vamos a tratar entonces de dar respuesta a algunas preguntas que escribieron. Algunas de estas preguntas ya tienen que ver con algunos temas que fueron tratando, pero que las voy a enunciar rápidamente como para, por si de pronto hay algo que mencionar al respecto. Entonces, por ejemplo, las personas que nos están viendo tienen, pues como todos, preocupaciones, dudas, ¿sí?, acerca del seguimiento, digamos, a las instituciones encargadas de, digamos, el seguimiento a las cárceles, ¿no?, a la situación carcelaria. También frente al tema de las reformas, ya ustedes habían mencionado unas, pero, digamos, el carácter de esas reformas también, que respondan a los objetivos de reconciliación, ¿no?, a los objetivos de reconciliación. El tema de recursos, parece que es un tema de nunca acabar desde esta perspectiva, digamos, que se viene manejando. Parece que es un tema que no va a tener como un final, así se invierta, como se viene invirtiendo, digamos, el tema de los recursos. Y hay unas preguntas bastante pertinentes porque plantean, digamos, una reflexión más allá, digamos, del tema de las instituciones, de la política criminal. Que son las siguientes: es qué podemos hacer como ciudadanos para aportar a superar esta crisis, ¿no? De qué manera, lo planteo yo también, el tema de la solución alternativa de conflictos puede ayudar. Me surge también una duda,
que creo que a muchos también nos puede surgir, y es, ¿esta situación es de Colombia únicamente o tiene que ver con la región, ¿no? Tiene que ver con la región o con Occidente. Y hay un tema que sí me parece importantísimo profundizar para que las personas que nos vean entiendan plenamente este concepto. ¿Qué es ese populismo punitivo? O sea, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las manifestaciones de ese populismo punitivo? ¿Por qué se da? ¿Por qué se considera que ante todos los problemas y conflictos sociales, la única respuesta debe ser, digamos, el derecho penal? ¿Qué ocurre en la sociedad? Y creo que Gustavo terminaba con una reflexión acerca de la situación desde la perspectiva social, ¿sí? ¿Hay una sociedad que está mal entonces? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Sí quisiera que me hablaran de ese populismo punitivo porque tiene, digamos, también pues una estructura, creo yo, de pensamiento, filosófica, política, que hoy en día se puede asociar, digamos, con unas expresiones que en la política que llaman de neofascismo, de extrema derecha, o qué es eso realmente? ¿Tiene alguna relación? Entonces, en el mismo orden de intervenciones, voy a dar la palabra inicialmente a Carlos Ramos para que nos haga unas reflexiones finales que contribuyan, digamos, a responder estas preguntas que nos formulan. Muchas gracias nuevamente, profesor Dierman. Sí, ahí logré anotar cuatro preguntas, sin embargo, no las voy a responder todas porque hay tres invitados. Sin embargo, voy a tratar de aportar respecto al seguimiento de cárceles. Vale la pena reiterar lo que ya mencionaba hace un momento el doctor Gustavo Gallardo, cuando hizo mención sobre el seguimiento a la sentencia T388 del 2013. La Corte Constitucional ha estado muy activa haciéndole seguimiento permanente a esta sentencia y ha proferido ya una serie de autos, que creo que supera los 10 autos, respecto al seguimiento de ella, es decir, de si se ha cumplido o no se ha cumplido. Y ahí lo que hace es, como lo decía yo anteriormente, dar órdenes al legislativo, dar órdenes al ejecutivo, dar órdenes a los alcaldes, dar órdenes a los jueces de la República. Bueno, y lo que se ha encargado es de ver cómo va el cumplimiento de esas órdenes, cómo se ha acatado la subregla, que ahí está definida, que es la regla de equilibrio decreciente, porque uno de los objetivos que buscaba justamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional era que quienes ingresaran a los centros de reclusión fueran, de alguna medida, una cantidad inferior a quienes salieran en libertad, buscando que los jueces dieran celeridad a los procesos y buscando también que los entes territoriales respondieran, y también de eso hizo mención quien me antecedió, respondieran por su responsabilidad en relación con los internos sindicados. Esto es, generando las condiciones en sus territorios para poder albergar a los internos sindicados. Que si no lo mencioné bien al principio de mi intervención, sí es algo que debo mencionar de manera casi que obligatoria. Sin contar los casi 1,000 internos que hoy están en las estaciones de policía, que son internos sindicados en su totalidad, en el centro de reclusión de la ciudad de Cúcuta, como lo mencionaba al principio, hay 3,239 internos. De esos 3,239 internos, resulta que 1,100 internos son sindicados. ¿Cuál es la preocupación sobre esto? La preocupación sobre esto es que a estos internos sindicados o detenidos preventivamente significa que no se ha establecido la responsabilidad respecto a la conducta o a la transgresión del tipo penal. Es decir, son personas que aún el Estado no ha podido demostrar su culpabilidad o su responsabilidad, mejor, respecto a la comisión de un crimen o un delito. Entonces, ese tema es muy grave, tiene que ser bien analizado porque no puede ser, como lo decía quien me antecedió también, no puede ser que siga siendo eco en los despachos judiciales, en los corrillos de las universidades y en los corrillos también de los palacios judiciales, que un carcelazo no se le niega a nadie. Que una medida de aseguramiento no se le niega a nadie. No, hay que reducir esto. ¿Quién hace seguimiento? Seguimiento hace la Corte Constitucional en seguimiento permanente que hace a las tutelas o a la sentencia T388 del 2013. Seguimiento hace la Procuraduría General de la Nación, que también ha proferido tres directivas dirigidas
a exigir de parte de los entes territoriales de manera específica el cumplimiento del deber legal consagrado en la ley 65 del 93 en el articulado 17, 18 y 19 y en la ley general de participación que también en el artículo 76.6 destina a la nación los recursos para que los alcaldes los inviertan y los gobernadores en materia penitenciaria y carcelaria. ¿Y quién hace seguimiento o quién hace veedurías? Pues los veedores ciudadanos. Y ese puede ser también, para responder a la pregunta, ¿cuál es desde el rol de la ciudadanía? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Primero, informarse. Segundo, ya aquí participando de estos espacios ya están haciendo mucho porque están llevándose una información que es valiosa sobre qué es lo que sucede realmente en las cárceles y penitenciarias del país. Teniendo claro esa idea, pues quien tiene de alguna manera claro esto, pues es enemigo del populismo punitivo. Quien tiene claro eso, entiende que quien es infractor de la ley penal o el tipo penal, pues es un ser humano que necesariamente llevamos a las cárceles, sí, para que retribuya a la sociedad el daño causado, pero también para prevenir el delito, pero también para proteger a la sociedad y para proteger a su infractor, pero especialmente para resocializarlo, como decía al principio. Y el tema de los recursos, esos son económicos. José también planteaba el escenario lamentable que vive hoy el INPEC, y es que hace un par de años le quitaron la autonomía presupuestal. Crearon otra entidad de orden burocrático que se ha denominado, se llama la USPEC, y es quien controla los recursos, quien contrata el tema de los brazaletes electrónicos, quien contrata la alimentación, quien contrata la salud de los internos y demás. Esos recursos nosotros confiamos que la Contraloría sea quien deba hacer control permanente sobre ellos, que también la Procuraduría ayude mucho con eso y que la gente siga mucho más activa vigilando esos procesos de contratación para ver dónde terminan esos dineros. Y por parte de los alcaldes, pues lo que se pide es que suscriban convenios interadministrativos de integración de servicios, especialmente para los alcaldes que no tienen sus propias cárceles. Esos convenios lo que garantizan es que esos recursos lleguen de manera directa en colchonetas, en kit de aseo, en mejoras de infraestructura, en sobresueldos para esos guardianes que tienen que responder por un sistema penitenciario, por sobrecargas en lo laboral, que cohabita ese espacio de infraestructura que no cumple con los mínimos, bueno, una serie de consideraciones ahí más. Y el populismo punitivo, al final yo sé que lo va a explicar mejor Gustavo Gallardo, porque yo hice un planteamiento que lo dirigí como una crítica a la prensa. Sí, pero la prensa lo que hace de alguna manera es también recoger esa opinión generalizada de la ciudadanía o de la sociedad. Y sí es cierto que cuando se plantea, lo que vemos es en los debates del Congreso cómo queremos imponer más penas, mayores penas y menos prerrogativas o menos subrogados. Eso es gravísimo. Pero que nos identifica, que es un espejo que nos deja ver cómo lo que somos o cómo somos como sociedad, sí, en efecto, la crisis carcelaria nos corresponde, la crisis carcelaria nos refleja. Eso es lo que somos como sociedad. Cuando alguien infringe la norma, lo que planteamos como el escenario social, como única respuesta es la venganza. Es decir, retribuye el daño causado a partir de la imposición de la pena privativa de la libertad sin otra posibilidad. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tus comentarios finales y dar respuesta a las preguntas formuladas. Doy la palabra entonces ahora a José María Gamboa. Bueno, yo diría que aquí existe mucha responsabilidad en la academia, en lo que tiene que ver con los mismos juristas y los que forman el derecho a todos los abogados de este país. Es decir, si estuviéramos formados dentro de un sistema que realmente permita, como te lo decía yo, primero evacuar los temas de exculpación del delito y revisar los temas de las situaciones que dieron incidencia a toda la transgresión punitiva, y estuvieran formados académicamente y los juristas buscaran esto y hicieran este ejercicio ante la sociedad, pues obviamente el populismo punitivo no llegaría a esto. Nos hemos acostumbrado a que abrimos la página de la opinión y lo primero que abrimos es la página social, que es la grande, la que está en lo último, que es la página judicial. Y miramos a ver a quién mataron y cómo lo mataron y por qué lo mataron. Es decir, nosotros nos hemos vuelto tan descarnados que no pensamos sino en eso y pensamos es inmediatamente en la cárcel.
pensamos en la privación de la libertad, que es lo último que puede sufrir un ser humano, la privación de la libertad. Ese es parte desde que en la academia, incluso en los colegios, se empiece a enseñar al niño, al adolescente, al profesional en derecho y a todo lo que tiene que ver, y los juristas intervengan en eso. Me parece que es un sistema cultural más que un sistema de normatividad. Sin embargo, eso diría yo frente a esta situación. Y lo otro es que el mismo sistema, el mismo, hay en el sistema, uno muchas veces se pregunta, sistema jurídico, el sistema de gobierno, entonces el drama judicial, ejecutivo, legislativo, los órganos de control como contrapesos. Pero cuando uno habla del ejecutivo, habla del Ministerio de Justicia, y entonces uno se pregunta, ¿cómo así? La rama judicial ejerce la justicia, y el Ministerio de Justicia, ¿para qué si ese es del Ejecutivo? Entonces, ¿cómo así? ¿Como dos ramas colgadas? La respuesta es simple. Hay unos sistemas locales de justicia, que son justicia que ha sido quitada dentro de la justicia ordinaria o dentro de la justicia especial, que han pasado a unos sistemas de justicia locales. Es decir, por decir, ver mi gracia, algunas situaciones que se han ido para notarías, algunas situaciones que manejan las secretarías de gobierno, algunas situaciones que maneja la Procuraduría, algunas situaciones que maneja la Superintendencia, que son justicia porque producen fallos. Entonces es aquí donde los sistemas de justicia local deben tratar de sacar lo que nosotros llamamos el delito bagatela, que puede llegar al tema de la intermediación, de la conciliación, de unos temas donde los colombianos podamos vivir en paz. Se robaron la gallina, ¿cómo uno cuánto le vale la gallina? Páguesela al señor. Resuelto su problema y váyase tranquilo. Es decir, un sistema que permita rápidamente resolver el tema de la contravención o del delito, saneando lo que el daño que pudo causar sin necesidad de caer a un sistema penitenciario. Esos sistemas de justicia local deben ser articulados por una política criminal clara para poder que existan jueces de paz o jueces o personas encargadas en los centros de justicia de acuerdo a las competencias que se le puedan dar para que inmediatamente empiecen ellos a resolver en un tema de equidad, en un tema penal de equidad, incluso en temas civiles, en temas laborales. Es decir, estos sistemas de justicia local estarían instalados en todos los municipios, lo que hoy llaman casas de justicia, que finalmente no han funcionado. O sea, nosotros aquí en el departamento tenemos la Casa de Justicia de la Libertad, pero la Casa de Justicia de Atalaya no funcionó. Es decir, no hubo atención por parte del Estado en estos sistemas de justicia local. Es más, el Ministerio, y les voy a contar aquí un dato, el Ministerio de Justicia no sabe ni qué sistemas de justicia tiene en las localidades y no puede clasificar los municipios si son categoría 1, 2, 3, de acuerdo a los niveles que puede tener de justicia. Nosotros hemos dicho, nosotros le podemos colaborar en eso, pero finalmente es una situación que tienen toda la justicia dispersa, incluso privatizada, la tienen allí, pero para el servicio de los notarios, para el servicio de las superintendencias, para poder presionar las cosas y para poder hacer un sistema político, pero no para resolver el problema del ciudadano de a pie, que es el que tiene que estarse todos los días resolviendo un problema judicial que se le va a empantanar, e incluso decirle que muchas veces el ciudadano de a pie acude a la justicia privada porque sabe que no va a conseguir que se reactive en la justicia real. Entonces, este tema de la justicia, los sistemas de justicia deben estar muy claros. Yo creo que es importante eso. Y lo otro, decirles que cuando los congresistas quieren hacer benevolencias, hacen la benevolencia como lo hicieron cuando hicieron el acuerdo de paz, que incluso hay unos militantes de la FARC que tendrían derecho porque están prácticamente como amnistiados porque no tuvieron compromiso con alguna de ellos y hoy en día están todavía pagando penas allá, están en la cárcel. Así como también la gente que por efecto de la pandemia tenía 60 años, tenía enfermedades de comorbilidades, tenía situaciones que ponían en riesgo su salud y por efecto del mismo populismo y por efecto del beneplácito del decreto ley dictado por el gobierno y la prensa empezaron a decir que esos delitos no podían salirse y no los dejaron salir y finalmente terminaron produciendo un decreto que finalmente no les dejó la posibilidad de salir y los tiene hoy
en un problema, como lo acaba de decir el compañero, hacinados allá, con un problema como el COVID, con un problema, y cuando realmente deberían haberlos rescatado poniéndoles porque ya habían cumplido su pena o parte de la pena, porque ya estaban posibles para salir. Es decir, tantas cosas, y pueden correr el riesgo de morir allí por efecto de ese mismo, de esa misma situación, de que les parecía que esos delitos se les iban a escapar no sé quién más, y el otro, y ahí generaron un problema de populismo político y terminaron lesionando gravemente a esta población que hoy, por efecto de la edad, por efecto de las situaciones, de las enfermedades que tienen, que incluso no son atendidas por el sistema, hoy se encuentran allí. A mí me parece eso grave. Muchas gracias a José María Gamboa por su intervención final, y doy la palabra entonces a Gustavo Gallardo. Muchas gracias. Bueno, un par de cosas. Lo primero es que recursos económicos sí hay. El Estado colombiano tiene recursos económicos, pero están bastante mal administrados. Ese es otro tema, lo que el compañero anteriormente señalaba del USPEC y otras cosas. Digamos, hay toda un tema detrás de todo esto, y lo que es el tema de la corrupción en las cárceles y demás, pero creo que eso da para, digamos, un conversatorio exclusivamente para ese tema, y lo que le cuesta al Estado colombiano un prisionero, etcétera, etcétera. Repito, eso da para un conversatorio extenso únicamente. Segundo, señalar que el tema del populismo punitivo, un poco para hacer, yo puedo, digamos, señalar que el populismo punitivo podemos también denominarle terrorismo judicial. ¿En qué sentido? Hay una máxima que es permitir el miedo, generar miedo para vender seguridad. Esto es lo que viene haciendo en Colombia desde todo el uribismo, y viene Santos lo realizó. Es decir, los últimos gobiernos han generado y han llegado al poder bajo esa misma premisa, la premisa de la seguridad. Entonces yo, por ejemplo, no veo, ya dije que no lo veía más, los noticieros de Caracol. Si uno ve los noticieros de Caracol, lo que está viendo ahí es ver en video un noticiero de la policía. De las 20 noticias que dan, 19 tienen que ver con policía, con delito, con crimen, con persecución y demás. En eso se enmarca el populismo punitivo. El populismo punitivo, entonces, es una estrategia político-electoral que tienen los que quieren llegar o acceder al poder, al gobierno, y generan, digamos, esta matriz de opinión. Primero, es una matriz de opinión en la cual generan un enemigo o generan una clase de delincuente. Y yo, cuando llegue al poder, voy a perseguir a ese delincuente. Lo mismo hace el legislativo. Ya al legislativo se le crea una situación, y el legislativo lo que hace es crear normas, ampliando o amplificando las penas para las que ya existen, o creando unas nuevas, generando, digamos, de esta manera un populismo punitivo, porque es que no genera votos y no genera empatía cuando se habla de derechos, cuando no se habla, por ejemplo, del consumidor de drogas, cuando no se le tiene como un enfermo, sino como un criminal. Pues fíjense cómo se puede básicamente cambiar de extremo a extremo. Una persona que consume drogas, podemos o la enmarcamos dentro del Estado Social y Democrático de Derecho como un enfermo y que debe ser tratado como tal, o lo podemos tratar como un criminal al cual tiene que ir necesariamente a la cárcel. Y eso ya cambia todo, y eso es justamente lo que quiere decir el populismo punitivo. Generar estas matrices de opinión, generar esas normas, esas políticas encaminadas hacia el tema del aumento de penas y el aumento punitivo de las mismas penas. Entonces, posteriormente vienen los medios de comunicación, parte de esa misma estrategia, y
amplifican la situación. Hemos visto en redes en las últimas semanas una situación bastante compleja, por ejemplo, de personas o grupo de personas que han tomado la ley por sus manos, que comillas, sin un juicio, sin ser autoridad, toman la justicia por sus manos y ajustician a las personas. Por allá en Cali, si no recuerdo mal el lugar, a una persona que presuntamente estaba hurtando, le cortaron la mano. Justamente esta matriz de terror, esa matriz de opinión, de miedo hacia la sociedad, va generando estas situaciones. Que nosotros nos apartemos del Estado Social y Democrático de Derecho, que nos apartemos del contrato social y queramos entonces ubicar dentro de los trámites policiales, dentro del trámite de cárcel o en su defecto, dentro de la justicia, comillas, directa, la solución a los problemas. Es por eso que yo terminaba diciendo anteriormente que el que la sociedad colombiana no genere una mirada hacia las cárceles, hacia los centros de reclusión, pues dista mucho de lo que somos como sociedad. Y ahí voy a la primera pregunta que hacía Yerman. ¿Qué hacer? Pues el qué hacer es hacer un escenario de concientización, y alguien lo decía, que el tema de la pedagogía, de la información es necesario, de la educación es necesaria, y no solamente para este tema de evitar que se generen estas situaciones, sino que también la educación se genera como un elemento de prevención al delito, y eso va a generar también en una situación bien favorable a la crisis carcelaria. Porque entonces la crisis carcelaria no la podemos ver desde un aspecto reducido, que es la cárcel, o que es el derecho, o que son las normas. Realmente, cuando hablamos de política criminal, hablamos de un englobe de cosas. Porque hay algo necesario, digamos, que se debe partir siempre, que se hable de las personas privadas de la libertad, y es que ellos son sujetos de derecho. Cuando una persona es privada de la libertad, o bien en calidad de sindicado, mediante una medida de aseguramiento, o bien en calidad de condenados, esa persona, ese ciudadano o esa ciudadana no pierde sus derechos. Se le restringen algunos derechos, el derecho a la locomoción, comunicación y algunos otros, pero los demás permanecen incólumes. Es más, una vez el Estado toma captura a esa persona mediante las autoridades judiciales, esa persona queda dentro de algo como que se conoce una sujeción especial. Cuando una persona está privada de la libertad, está en una sujeción especial. Luego entonces el Estado es el garante directo ya de garantizar todos y cada uno de sus derechos fundamentales que no han sido restringidos con la privación de libertad. Y esos derechos justamente son los que no se garantizan dentro de ese escenario. Entonces, cuando hay una persona que está bajo la sujeción del Estado, nosotros como sociedad y como Estado debemos garantizarle la plenitud de esos derechos. Es por eso que no es solamente un tema del INPEC, es un tema de todos los ministerios, es un tema de la justicia en general, es un tema del poder legislativo, es un problema de los entes de control, es un problema de nosotros como sociedad, es un problema de la academia, es un problema que a todos y a todas nos concierne para generar justamente ese respeto. Si una persona en situación de reclusión pierde la vida, esa persona puede repetir contra el Estado justamente para que el Estado indemnice a su familia. Y nosotros no podemos ver entonces que esa persona, además de que estaba privada de la libertad, hoy día está demandando al Estado. No, es por eso que se hace la demanda, porque la persona está bajo esa sujeción especial del Estado. Y nosotros como sociedad, de manera integral, tenemos que garantizar que sus derechos fundamentales no restringidos con la medida de aseguramiento o no restringidos con la condena que está purgando, pues sean efectivizados, tanto como individuo como colectivo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, digamos, trabajar en función a lo que la Constitución del 91 definió, y es que Colombia es un Estado social y democrático de derecho, en el cual la dignidad humana priva, y las personas que están ahí, las 122 mil personas que están privadas de la libertad en los centros de reclusión tienen los mismos derechos fundamentales que nosotros tenemos en libertad, salvo, repito, aquellos que están restringidos por la medida o por la condena. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gustavo, por sus aportes, sus reflexiones. También muchas gracias a José María Gamboa, a Carlos Arturo Ramos. Créanme que estas reflexiones ayudan mucho a entender qué es lo que ocurre en las cárceles del departamento y de Colombia. Ayudan también a sensibilizar estos aspectos que ustedes mencionan acerca de la situación que se vive actualmente y de la crisis y del impacto de esa crisis. Evidentemente hay muchos temas que se quedan por fuera, como lo dijo Gustavo, pero bueno, ya el tiempo se nos acabó. Quiero agradecerles nuevamente por haber aceptado esta invitación de la Universidad Simón Bolívar a este espacio. Muchas gracias y damos entonces por terminado la jornada del día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego.